Muy buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda jornada de Vaivén, el Festival de Economía Circular en América Latina. Mi nombre es Paula Muñoz Arriaza, soy periodista de la Universidad de Chile y seré su anfitriona durante este evento que se extenderá hasta mañana, jueves 23 de septiembre. Esta segunda edición de Vaivén es posible gracias al compromiso de profesionales que llevan adelante proyectos de economía circular en sus respectivas áreas y en sus respectivos países. Además, poseen un enorme entusiasmo para compartir sus buenas prácticas y aprendizajes. El día de ayer, arrancamos con las presentaciones de los líderes y protagonistas de la Ruta Circular, un proyecto clave para el desarrollo de hojas de rutas circulares en gobiernos locales de América Latina. Pero aún nos quedan más opciones por ver durante hoy y mañana. De hecho, tendremos la oportunidad de ver los siguientes paneles. Despejaremos dudas sobre el plástico en la economía circular, diremos adiós al desperdicio de alimentos, pues se trata de un desafío conjunto, evaluaremos dónde nos encontramos en temas asociados a la basura electrónica y la minería urbana, también se abordará simbiosis industrial y economía circular, y finalmente imaginaremos la circularidad siendo una iniciativa mundial que llega a Latinoamérica. Además del compromiso de nuestros invitados, recordemos que este evento es posible gracias a las instituciones organizadoras. El Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, conocido también como ECLACAS, con el apoyo de los socios estratégicos de la Coalición de Economía Circular para América Latina, especialmente el equipo de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para conocer más sobre esta y otras actividades de ECLACAS y la Coalición de Economía Circular, les invitamos a visitar las redes sociales de ECLACAS y también el sitio web www.coalicioneconomiacircular.org. Ahora sí, les damos la bienvenida a nuestra primera moderadora del día de hoy. Su nombre es Diana Ramos, gerente de tecnología del clima para América Latina y el Caribe en ONUDI. Es una profesional con 19 años de experiencia laboral y una trayectoria en el campo ambiental, particularmente en proyectos de mitigación del cambio climático relacionados con energías renovables, eficiencia energética y evitación del metano. Su experiencia se basa en consultoría colombiana en el campo de medio ambiente y responsabilidad social en diversas organizaciones como el PNUD, PricewaterhouseCoopers y la Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Adelante, Diana, todas las palabras son tuyas. Muchísimas gracias, Paula. Inicialmente, queremos darles una bienvenida, unos buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro siguiente panel, el plástico en la economía circular, despejando dudas. Mi nombre es Diana Ramos y estaré moderando esta interesante conversación junto con tres importantes invitados. Voy a mencionar rápidamente sus nombres y después voy a dar una pequeña introducción a su hoja de vida. Está Vanessa Prieto Sandoval, ella es doctora, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana. También tendremos a Marina Xu, trabaja en Fantástico Menos Plástico de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Y también tendremos a Lorenz Milá y Canals, él es director de la Secretaría Life Cycle Initiative de PNUMA. También queremos recordarles a todos los participantes que al terminar de las presentaciones, cada uno de nuestros expositores tendrá un tiempo de conversación. Así que los invitamos a, por favor, utilizar el chat de Zoom para dejar sus preguntas. Ahora vamos a iniciar con la primera presentación de la doctora Vanessa Prieto Sandoval. Ella, como les mencionaba, es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, es doctora en Ingeniería Aplicada de la Universidad de Navarra y actualmente es profesora de la Universidad Javeriana en la Maestría de Gerencia de la Responsabilidad Social Corporativa y diversos posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la misma universidad. Además, ella es profesora de cátedra de Marketing Verde en la Universidad de La Sabana. Su investigación en economía circular y sostenibilidad ha sido premiada por la Sociedad Internacional de Investigación en Desarrollo Sostenible y la Fundación Banco Santander. También ha sido conferencista principal en eventos de sostenibilidad de organizaciones como la Secretaría de Ambiente, ProColombia en Colombia y Cámaras de Comercio de Latinoamérica. Y es además coautora del libro Economía Circular, Guía para MIPYMES. Muchas gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Tienes 10 minutos para tu presentación. Bueno, ahí me escuchan. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Voy a compartir mi pantalla en este momento.
Bueno, ¿ahí pueden ver mi pantalla? Sí, ahora se ve perfecto. Listo. Cualquier cosa, pues me avisan y Diana, no dudes en interrumpirme si me alargo demasiado. Listo. Bueno, yo digamos que quisiera arrancar esta intervención precisamente hablando sobre el rol de los impactos. Creo que el tema que nos reúne hoy es muy importante porque al final los empaques, los embalajes, son ese primer contacto que tienen nuestros productos con los clientes, especialmente si son productos sostenibles. Digo que los productos sostenibles se pueden hacer promoción por sí mismos de muchas maneras, ¿no? Está el advertising tradicional, que está muy ligado a productos convencionales, pero bueno, en algunos casos se aplica, las relaciones públicas, las ventas personales, pero cada vez más estamos hablando de medios de promoción como los cupones, los incentivos, las donaciones, y el green marketing está mucho más ligado a el inbound marketing, ¿no? Entonces, ligado a solucionar la vida de las personas en vez de simplemente empujarles, venderles productos, ¿no? Vemos que digamos que los productos sostenibles se hacen hacer un marketing más profundo a través de documentales, a través de del voz a voz, e incluso a través de productos, de medios donde se asocia la sostenibilidad a ese tipo de productos, ¿no? Los mismos empaques ya nos cuentan una historia incluso de cómo es que el precio de venta no va únicamente a una compañía, sino que incluso los productos sostenibles, incluso los más ecológicos, pues también se asocian a causas sociales, ¿no? Este producto a mí me encanta, se llama, la marca es Juanticona, y también ha logrado tener un producto sostenible pensado en realzar la cultura del chocolate, la cultura campesina, pero además ofreciendo mejores precios y mejores salarios para sus colaboradores. Pero entonces viene la pregunta, ¿será que a través de los empaques podemos comunicar valores sostenibles? Pues yo pienso que sí, pero lo más importante es que entendamos muy bien cuáles son esos materiales que podemos utilizar para comunicar nuestros valores de marca. El tema que nos reúne hoy son los plásticos y hay una gran, creo que controversia respecto a si estos materiales son buenos, son malos. Mi invitación es a pensarse un poco que no hay materiales malos, ¿no? Creo que, bueno, hay unos que son perversos, pero en general la mayoría no es que sean malos. La mayoría es que han sido mal utilizados. Incluso un material como el cartón, un material derivado de la celulosa, pues no necesariamente es el mejor material considerando el ciclo de vida de ese empaque, de ese embalaje, o ese material que estamos usando. Mi invitación es a identificar claramente no solo qué materiales son bioplásticos o plásticos biodegradables, sino definir muy bien cuáles son las características que tienen esos plásticos convencionales, ¿no? Y si realmente, y empezarnos a preguntar desde nuestros procesos, desde los procesos de nuestras empresas o las empresas que asesoramos, ¿qué es lo más conveniente de acuerdo a la infraestructura que haya en el país, la región o la ciudad donde estamos? Porque pongo en, digamos que el interrogante en los plásticos convencionales o no biodegradables como el PE, el PE, el PET, el PP, pues porque al final materiales como el PET son absolutamente circulares, se pueden aprovechar muy bien en otras cadenas de valor. Así que creo que es fundamental identificar si en nuestro contexto hay las infraestructuras para aprovechar esos materiales, incluso si son materiales convencionales o son materiales no biodegradables, ¿no? Entonces, por eso es que también es súper importante que los que estamos trabajando con las compañías, los que les estamos asesorando, los que estamos educando a los futuros profesionales, pues también tengamos muy claras las diferencias que hay entre un material
o un plástico específicamente biodegradable y uno compostable. Hay una cantidad, digamos, de nuevos materiales, nuevos plásticos que vemos que son degradables, pero cuando leemos la letra pequeña, solo se degradan en ciertas condiciones. A mi modo de ver, y esto es una posición muy personal, creo que si no hay la infraestructura para hacer la recuperación de esos materiales, no son útiles. No son útiles y causan un problema peor. ¿Por qué? Nuestros recuperadores ambientales... Nuestros recuperadores ambientales, que a veces mal llamados son recicladores, pues ellos no pueden recuperar estos materiales que se degradan en ciertas condiciones, que se puedan confundir con materiales plásticos convencionales, y esto puede deteriorar la mezcla de materiales y la mezcla de plásticos y su adecuado aprovechamiento, ¿no? Que sí me parece muy potente el concepto de compostable. Todos estos plásticos e incluso materiales que sin ningún proceso demasiado complejo pueden biodegradarse y volverse un alimento para la tierra, creo que eso sí que empieza a agregar valor en términos de la promoción de nuestros productos y realmente soluciona el problema de los empaques y embalajes en productos convencionales o productos sostenibles. Esta imagen seguro que es muy conocida para ustedes, pero no es conocida para las personas, para, digamos, para el consumidor tradicional, el consumidor de a pie. Y creo que es muy importante. Cuando tenemos esta clasificación de plásticos, al final básica, pero muy potente, es fundamental cada vez que comuniquemos los valores de nuestra marca, pues también hagamos todo un proceso de educación con el mismo consumidor, donde le expliquemos que sí se puede recuperar y que no se puede recuperar. Es fundamental que desde gobiernos, instituciones, le expliquemos a los consumidores que no porque un símbolo tenga un triángulo con flechas quiere decir que eso es reciclable, es recuperable, sino que tenemos que hacer un trabajo súper, súper profundo en enseñar qué es lo que realmente es recuperable, cómo se puede recuperar, afianzar mucho más la cultura del reciclaje, afianzar no solo entre nuestros colaboradores, sino entre nuestros clientes, procesos educativos donde ellos realmente entiendan que si mi producto utiliza PET, pues eso no es malo, ¿no? Lo que sería malo es que yo no haga esa recuperación de ese material. Eso sería el error. Hay una oportunidad inmensa de aprovechamiento de los materiales. Por ejemplo, esta es una diapositiva de una presentación que hizo precisamente Daniel Mitchell, el presidente de Acoplásticos. Y él mostraba básicamente dónde hay un gran potencial de aprovechamiento en empaques, embalaje. Cada vez están aprovechando más materiales de construcción, materiales que incluso pertenecen a la agricultura, a la industria del calzado, de los cepillos, las escobas, el aseo personal. Así que los plásticos también pueden ser una gran oportunidad para aprovechamiento de materiales. Y qué bueno sería que todos los que estamos explorando nuevas oportunidades, nuestras oportunidades de negocio, pues dejáramos de explotar recursos vírgenes y nos volcáramos incluso a aprovisionarnos, a indagar sobre qué proveedores, qué industrias pueden precisamente darnos este tipo de materiales recuperados. Nosotros también somos quienes movemos la demanda de la recuperación de estos materiales. Entre más seamos jalonadores de la demanda de materiales recuperados, pues más va a ser la limpieza que hagamos de nuestro propio entorno. Esto también se asocia, digamos que al nivel de madurez de las compañías, ¿no? Entonces, siempre debemos identificar dónde está nuestra compañía, qué nivel de madurez tiene a la hora de promover la sostenibilidad, a la hora de promover productos sostenibles, y pensarnos cómo desde la cultura organizacional podemos pasar de una compañía donde simplemente se comprometa con el cuidado del ambiente a una compañía que sea pionera, que haga un aprovechamiento correcto de estos materiales, que se haga cargo de los envases, de los embalajes que genera y obviamente a través de esto comunique sus propios valores, ¿no? Entonces,
Pues en general creo que hay un gran número de oportunidades precisamente para aprovechar estos materiales. Yo Vanessa, soy una te parte. quedan 2 minutos. Listo. Yo soy Gracias. una partidaria de no satanizar los materiales, sino conocerlos. Y conocerlos muy bien de acuerdo a la infraestructura. Creo que los empaques nos dan una gran oportunidad, como les decía antes, de comunicar nuestros valores, ¿no? Entonces, está este ejemplo. Este es como un tarrito de café, pero el tarrito de café, después de ser usado, pues también tiene la oportunidad de ser, digamos, de ser un vaso para nuestra alacena, para nuestra vajilla. Y en general tenemos que empezar a identificar si nuestros empaques o embalajes, pues, son reutilizables, son biodegradables, son reciclables, ecológicos u orgánicos, ¿no? Creo que es ideal que pensemos con qué tipo de empaques nos queremos casar, pero siempre pensando en el ciclo de vida y la infraestructura que tenemos a la mano para hacer un correcto aprovechamiento, sin importar si es cartón, plástico o el material que sea, ¿no? Y además pensando, por ejemplo, en empaques que sean reutilizables, que sean modulares, que tengan muchísimos usos, además. Creo que la industria, por ejemplo, este empaque de cepillo, pues ha avanzado mucho en términos de prestarnos tecnologías que incluso un empaque pues sea absolutamente se pueda disolver completamente, ¿no? Pero todos estos empaques plásticos o materiales orgánicos como los de Japiet, pues al final tienen que tener una infraestructura o un sentido para que esos empaques y esos materiales pues dejen de ser basura y se reincorporen a ciclos técnicos y ciclos biológicos, ¿no? Estos eran algunos ejemplos. Finalmente, quisiera cerrar con que, pues en el caso de Colombia ya se arrancó precisamente con esa ley de responsabilidad extendida al productor, pero es obligatoria. Creo que un gran paso precisamente para lograr la economía circular aplicable a cualquier tipo de material, que este tipo de legislación pues sea obligatoria en la mayoría de nuestros países. Creo que es el gran paso que tendríamos que dar en Latinoamérica, que esto no fuera solo voluntario, como ocurre en muchos lugares, sino pues que al final sea obligatorio, de tal manera que las compañías se vean obligadas a innovar y a pensar muy bien con qué materiales diseñan desde el producto o su servicio hasta sus empaques o sus canales de distribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Resumiendo, materiales realmente son mal utilizados, no necesariamente son malos per se. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a nuestra siguiente presentadora, la señora Marina Itzú, de Fantástico Menos Plástico de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Ella es titulada y licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en Comunicación Empresarial Integrada y actualmente es Project Manager de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana y responsable por la iniciativa Fantástico Menos Plástico para reducir los desechos plásticos en el Perú. Esa iniciativa peruano-alemana impulsa el desarrollo del mercado nacional de productos alternativos a los plásticos de un solo uso y apoya a las empresas en la gestión del plástico. Adelante, Marina, tienes 10 minutos para tu presentación. Muchas gracias Diana, muchas gracias también Vanessa por la excelente presentación. ¿Me confirman por favor si ven correctamente mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Ok, ¿siguen viendo mi pantalla? ¿Sí? Ok, genial. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Quiero contarles un poco más de nuestra iniciativa, Fantástico Menos Plástico, el abordaje que tenemos y la propuesta que traemos también como plataforma de encuentro, ¿no? Esta iniciativa nace con el apoyo y con el fomento de la cooperación alemana, de la Embajada de Alemania en el Perú, así como con la implementación y el apoyo de la GIZ en la Cooperación Alemana Técnica y el Instituto Goethe. Les cuento un poco sobre nuestro abordaje. Nosotros nos dirigimos principalmente a empresas y organizaciones e instituciones que desean comprometerse activamente con la reducción del uso y de los desechos plásticos en sus empresas de modo general
Nuestro objetivo ahí es servir como una plataforma de encuentro, como les comentaba, y cuando menciono encuentro, es el encuentro entre una demanda de soluciones alternativas al plástico y el encuentro con una oferta de estas soluciones. Así que para participar en la iniciativa se debe de firmar un compromiso voluntario. La idea es que se pueda tener un compromiso por parte de la institución de iniciar en esto y de intentar evitar, sensibilizar y promover la cultura y una cultura de responsabilidad con el medio ambiente que parte por la gestión correcta del plástico dentro de estas organizaciones. Entonces, destaco bastante la palabra encuentro, es importante en la iniciativa y creo que es importante también en el contexto de iniciar en una economía circular, ya que hoy en día es un tema que lo vemos y lo venimos trabajando bastante. Sin embargo, hay muchas empresas que todavía no saben cómo dar el primer paso, ¿no? Y en Fantástico nosotros entendemos que el plástico puede ser un gran y un importante primer paso, en parte por lo que comentaba Vanessa. Karina, ¿no? Disculpa. ¿Sí? Disculpa, ¿podrías volver a compartir tu presentación? Porque se cortó y ya no la pueden captar. Ok. Gracias. ¿Me confirman ahora, por favor? Sí, ahora sí se ve. ¿Lo logran ver? Ajá, se ve, no sé cómo es ese modo, pero se ve como, sí se ve la presentación y aparte se ve como el siguiente slide. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Uh-huh, sí. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, como les comentaba, Fantástico Menos Plástico tiene esta intención de encuentro y entendemos que el plástico puede ser un inicio para entender, comprender y un avance para llegar a la economía circular para las empresas, ¿no? Cuando hablamos de pequeñas, medianas organizaciones e instituciones que puedan concretamente trabajar una gestión del plástico dentro de una cultura de responsabilidad ambiental que los va a llevar a introducirse y a alcanzar, ¿no? Un desarrollo dentro de lo que conocemos y llamamos de economía circular, que puede sonar para algunos muy complejo. Entonces, en esta plataforma de encuentro, como les comentaba, tenemos demanda y oferta, es decir, demanda de soluciones por parte de las empresas e instituciones que quieren y necesitan estas soluciones alternativas al plástico de un solo uso, por ejemplo, y las soluciones que traen empresas en términos de alternativas para este plástico de un solo uso, ¿no? En ese contexto nosotros tratamos, y es muy importante destacarlo, al plástico no como un villano, debemos de valorizarlo, debemos de considerarlo como un material muy importante, sin embargo que no le estamos dando el debido valor en el momento que consideramos el uso del plástico de un solo uso en nuestras actividades, ¿no? Entonces, un poco alineado también y caminando hacia el panel de lo que conversaba Vanessa, ¿cómo lo podemos introducir en una cadena que es totalmente correcta, responsable con el medio ambiente? Sin embargo, se requiere de una gestión por detrás. Entonces, en Fantástico, nosotros articulamos esta demanda. Aquí les dejo la plataforma para que la puedan revisar. Brindamos ideas y también intentamos ser una plataforma que da visibilidad a las actividades que las empresas ya realizan, lo que es muy importante también, ¿no? Cada pequeña actividad, cada acción es importante darle un destaque para que haya un engagement por parte de los agentes, que es desde la persona que está en las mañanas haciendo la limpieza hasta la última persona que cierra una oficina y así tener una visión general sobre todo el proceso y todas las actividades que se dan, ¿no? Entonces, dar visibilidad, hacer este encuentro y, por otro lado, también traer estas soluciones alternativas principalmente al plástico de un solo uso. Entonces, los invito a que puedan revisar la plataforma y en términos de concretos de lo que propone Fantástico Menos Plástico para ayudarlos a iniciar en una gestión correcta del plástico, hemos creado una herramienta virtual que es el Fantasticómetro y quería contarles muy brevemente qué problema resuelve esta herramienta, ¿no? Entonces aquí también les dejo el enlace del portal, es 100% gratuito, pueden hacer su evaluación de cómo les va con esta gestión del plástico.
en sus empresas, organizaciones, instituciones. El fantasticómetro es una herramienta que los va a ayudar a medir y a gestionar mejor los plásticos, ¿no? Como les comento, esto es un abordaje que trae todas las actividades y que desarrollan a lo largo de esta cadena de valor, ¿no? Del inicio, desde el primer momento, del primer contacto hasta el final, y en esos términos, como lo comentaba Vanessa, es importante generar esta responsabilidad de inicio al fin con los proveedores y con las instituciones correctas para garantizar que efectivamente la gestión se está realizando de forma correcta. Para el fantasticómetro elaboramos un decálogo donde van a poder ver como los 10 mandamientos de la gestión correcta del plástico, y aquí lo que queremos incorporar y lo trae de forma circular es que tenemos a la organización en el centro, tenemos a sus colaboradores y tenemos a toda su comunidad, ¿no? Entonces es importante solo en la cadena del plástico tener esta vista de todos los actores para que puedan involucrarse al 100% en una gestión correcta. Entonces, en este decálogo consideramos esto y van a poder tener este abordaje dentro de la herramienta Fantástico de Fantástico Menos Plástico, que es el fantasticómetro. Aquí les dejo rápidamente los principios del decálogo, que trae un poco el incluirás, incorporarás, ¿no? Minimizarás, segregarás. Todo este trabajo lo hemos realizado junto con el Ministerio del Ambiente del Perú. La herramienta ha sido diseñada por el increíble equipo de Libélula. Hemos trabajado en conjunto con la cooperación alemana, y es una herramienta, como les comenté, gratuita y que les va a permitir, más que todo, hacer una evaluación. Aquí les he puesto una pequeña vista de cómo funcionan las preguntas. Si tienen como... Te queda un minuto, Marina. Ok. Tienen como si fuera una regla donde pueden indicar cuál es el porcentaje y cómo les va en determinada pregunta. Entonces, incluirás medidas para el uso responsable del plástico. Y la idea es que así nos vamos cuestionando, ¿no? ¿Cómo nos va, no? ¿Cómo voy haciendo esa gestión del plástico en mi empresa? Algunas empresas nos han dado como resultado, ok, no tenía nada. Entonces, terminando ya la presentación, lo importante es que puedan hacer la medición, pero también dentro de la herramienta les vamos a mostrar sus resultados y recomendaciones de qué deben de seguir para poder aprovechar de la mejor forma la herramienta y saber cómo dar continuidad correcta o iniciar su gestión del plástico dentro de sus organizaciones. Así que, bueno, los invito a verificar la plataforma, a ver y trabajar junto con la herramienta y simplemente a valorizar el plástico, darle el valor correcto. El plástico no es un villano, pero tenemos que trabajarlo de forma responsable y considerar que es necesaria una gestión correcta de este importante material e insumo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, a ti por la presentación. Realmente una herramienta muy interesante de encuentro entre la demanda y oferta de soluciones. Gracias por presentarnos este caso. Vamos ahora a dar la palabra a nuestro siguiente presentador. Permítame un segundo acá, verifico. Sí, es el señor Lorenz Milá Canals. Él es líder de la Secretaría de Life Cycle Initiative de Francia. Muchas gracias, Lorenz, por acompañarnos. Como les mencionaba, él trabaja en PENUMA, con sede en Francia. Se unió al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el 2013 para liderar su trabajo de pensamiento sobre el ciclo de vida después de trabajar en la academia y la industria. Su principal área de especialización es la evaluación ambiental de productos, enfocándose en la evaluación del ciclo de vida y su aplicación en la implementación de modelos de políticas y negocios sostenibles. Adelante, Lorenz, tienes la palabra, 10 minutos para tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, pues pasamos directamente a compartir. Espero haber elegido la buena pantalla. Y si no digo lo contrario, imaginaré que todo va bien. Pues buenos días a todas y todos, y es un placer poder compartir con todos esta presentación, esta perspectiva desde el PENUMA. Se me pidió que hablara un poquito de cómo van también los procesos de discusión internacionales alrededor de un posible acuerdo global sobre plásticos. Y bueno, pues como coincidiendo un poco con lo que las anteriores ponentes han comentado, mencionaré la importancia del enfoque de ciclo de vida cuando hablamos de la gestión de plásticos, que se viene repitiendo mucho en estas discusiones que les mencionaba.
Entonces, pues ya sin más dilación, mi nombre ya lo han dicho, Llorenç Milà i Canals, trabajo en el PNUMA y concretamente estoy liderando los trabajos de análisis de ciclo de vida en el seno del PNUMA, que incluyen la iniciativa de ciclo de vida o Life Cycle Initiative. Muy brevemente comentarles que esta es una plataforma de múltiples stakeholders, tomadores de partes. Tenemos aquí, como ven, pues como fundadores, tanto gobiernos, sobre todo, como también empresas y socios privados. Y el fundamento de la iniciativa de ciclo de vida es permitir el uso más extendido de los estudios, los enfoques de ciclo de vida para apoyar las tomas de decisiones hacia el desarrollo sostenible. Entonces, hoy simplemente para empezar a hablar un poco de las cuestiones internacionales que ya mencionan la importancia del ciclo de vida. Lo vemos desde hace ya muchos años como en proyectos como el SciChem para la gestión de productos químicos y residuos, pero también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, se menciona la importancia del enfoque de ciclo de vida para un consumo y producción sostenibles. En la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 2019, la Cuarta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay varias resoluciones también que mencionan la necesidad del enfoque de ciclo de vida, específicamente también en el mundo de los plásticos, y para eso tenemos la resolución 9 sobre gestión de productos plásticos de un solo uso. Y más recientemente, y en esto pues se me pidió que comentara un poco, ha habido la Conferencia Ministerial sobre Basura Marina y Polución por Plásticos. Esta conferencia se dio precisamente a principio de este mes y está pues la declaración ministerial que puede ser apoyada por los países hasta el 15 de octubre. Y en esta declaración ministerial se destaca también cómo, bueno, los países, ya hay, me parece, una cuarentena, 44 países, creo que según el último cómputo, que han apoyado esta declaración, que fundamentalmente anima a todos los países a sentarse para negociar un acuerdo global sobre plásticos. Y se establece que en este acuerdo global, pues, como vemos en las pantallas, se tiene que tener en cuenta los impactos de todo el ciclo de vida de los productos plásticos y de sus alternativas. Entonces, esto también es importante, que cuando hablamos de soluciones tengamos en cuenta todos estos impactos. Pero entonces, ¿qué es el ciclo de vida? Ya me parece que en esta audiencia no hace falta que entre mucho en detalles, pero solo para recordar, cuando tenemos en cuenta el ciclo de vida de un producto, también de los plásticos, pues estamos observando cuáles son los impactos ambientales que ocurren en cada una de las etapas, desde que se obtienen las materias primas hasta que estas se transforman, se convierten en productos que son distribuidos, utilizados, consumidos, y al final de la vida útil de estos productos, pues o se gestionan los residuos o se recuperan, los materiales. Entonces, en el caso de los plásticos, pues bueno, aquí estaríamos viendo desde una extracción de petróleo o gas para su generación, la elaboración de productos como botellas, por ejemplo, distribución, el uso y finalmente la gestión de residuos, pues que pueden tener un reciclado o una reutilización y volver a tener este producto en circulación. El enfoque de ciclo de vida, pues estamos asegurando, viendo todas estas etapas, nos aseguramos de que detectamos cuáles son los puntos críticos en el sistema de producción y consumo, consideramos todos los impactos ambientales posibles generados por estos productos, por ejemplo, los productos plásticos, y viendo todos estos impactos en cada una de las etapas de su ciclo de vida, podemos orientar la toma de las mejores soluciones. Podemos gestionar directamente o indicar cuáles son las mejores soluciones para el medio ambiente y con implicaciones socioeconómicas. Desde el PNUMA estamos apoyando este enfoque holista, mirando toda la cadena de valor y a través pues, de esta serie de etapas que mencionamos aquí en esta diapositiva.
desde identificar estos puntos críticos, como hemos visto antes, a través de estos puntos críticos también generar soluciones holísticas que realmente contemplen todos los potenciales impactos, coordinar actores de la cadena de valor, priorizar las acciones de cada uno de esos actores y finalmente pues, acordar o permitir llegar a objetivos establecidos pues, de un modo conjunto. Les pongo en las siguientes diapositivas, pero muy brevemente, algunos de los ejemplos de lo que estamos haciendo desde el PNUMA. Empezando pues, desde este punto de identificar los puntos críticos, generar soluciones, hemos desarrollado una guía para aplicar, sobre todo orientada a nivel de países, pero también se está aplicando a nivel, por ejemplo, de ciudades o de regiones, donde intentamos precisamente elaborar los puntos críticos. La tienen esta guía disponible también online y en varios idiomas, incluido español y portugués, me parece. También está en francés y en inglés. El objetivo de esta guía pues, es generar, precisamente, encontrar los puntos críticos, los tipos de material, los tipos de utilización, de aplicación, envases o materiales de construcción, etcétera. ¿Cuáles son estos principales tipos de productos que están generando más problemas y cuáles son estadísticas fundamentales como, por ejemplo, el porcentaje de plástico que se está generando como residuo, el porcentaje que se está recuperando o que se está reciclando? Otro tipo de estudios que hemos estado adelantando, sobre todo a partir de lo que nos pidió la resolución 9 de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fue la compilación de estudios de análisis de ciclo de vida que comparan productos plásticos desechables con sus alternativas. Sus alternativas pueden ser otros materiales o también productos reutilizables más a menudo. Y en este caso vemos, por ejemplo, que cuando comparamos en el caso pues, de las copas de plástico comparadas con sus alternativas, copas de papel o copas reutilizables, la opción reutilizable, está en azul, suele ser mejor en muchas circunstancias. Pero esto depende del comportamiento de muchos actores. Y aquí precisamente pues, distinguimos entre un consumidor que tiene un protagonismo esencial en este tipo de productos, si un consumidor es más consciente o un consumidor es más indiferente, el tipo de producto recomendable va a ser uno o va a ser otro. Esto nos dice que bueno, es el rol también del gobierno y de los actores de concienciar al consumidor y facilitar que el uso de estos productos sea más responsable, más ecológico. Pero en general, como ya mencionábamos en las otras presentaciones, la doctora Vanessa Prieto lo dijo muy bien, no es el material, es el uso que hacemos de este material. Entonces, ¿qué tipo de producto estamos diseñando y utilizando? Les dejaré también con algunos links a algunas ligas a otros documentos, como por ejemplo este informe que integra los resultados de muchos de los estudios sobre análisis de ciclo de vida de productos plásticos desechables y sus alternativas y que nos lleva también pues, a recomendaciones para políticas públicas que tengan en consideración este enfoque de ciclo de vida. Lo más importante es, bueno, quizá el problema es los productos de un solo uso más que los productos o que el material de estos productos. Por tanto, tenemos que ir más hacia una economía de reutilización. Moviéndonos ya pues, hacia la parte del final, cuando estamos pensando en los objetivos comunes que queremos conseguir, la visión global. En este sentido, Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hemos estado colaborando muy intensamente con la Fundación Ellen MacArthur en la generación del compromiso global para una nueva economía de los plásticos. New Plastics Economy Global Commitment, que tiene la misma visión de lo que son los pactos para plásticos, de los cuales pues, hay varios también en la región ya, también la iniciativa global iniciativa global de plásticos en el sector del turismo. Y hay más de 1,000 organizaciones que se han unido detrás de esta visión, en la cual fundamentalmente estamos diciendo a todos los actores que tomen acciones para eliminar los plásticos, los usos de plástico que realmente no necesitamos y que ya podemos prescindir,
innovar para que los productos de plástico que estamos utilizando pues se mantengan en el sistema y puedan ser reutilizados, reciclados o compostados. Y también pues acciones para asegurarnos que circulamos estos materiales y estos productos para asegurar que efectivamente pues no solo son buenos por diseño, sino que además efectivamente son reutilizados, reciclados o compostados. Algunas de las acciones que estamos pidiendo a los actores, por ejemplo, pues cuando hablamos con productores de plástico, les estamos pidiendo pues que estén aumentando la proporción de los productos que ponen al mercado que provienen de ya materiales secundarios o renovables. Perdón, Lorenzo, en un minuto. Genial. Voy cerrando. Bueno, vemos aquí algunas de estas acciones para otros actores en los cuales pues también se incluyen obviamente los gobiernos con los cuales trabajamos muy estrechamente desde el PNUMA. Algunos de los resultados que ya hemos ido mencionando o que hemos ido reportando desde este compromiso global, pero en el cual pues ya estamos viendo cómo hay acciones tangibles, progreso tangible para la reducción de la cantidad de plásticos que se están utilizando. Para casi acabar, pues decir que son importantes las métricas, los indicadores, y aquí pues algunos de los indicadores que estamos utilizando mucho es ver cómo se reduce la cantidad de material plástico virgen que está entrando en la economía, y en esto pues desde el compromiso global ya estamos efectivamente reportando que estamos consiguiendo ver una reducción entre los firmantes, que representan casi el 25% del plástico utilizado para envases y embalajes en el mundo. Otros indicadores como incrementar la cantidad de plástico reciclado que está contenido, aumentar el porcentaje de reutilización, etcétera, etcétera. Esta sería la última diapositiva en la cual pues, resumimos lo que es este enfoque de ciclo de vida, y el cual pues, es importante para proveer esta base científica a todos los enfoques que se puedan ir dando, informar planes de acción, otra vez también informados con estos puntos críticos a lo largo del ciclo de vida de los productos. A partir de esto también pues, fomentar objetivos que estén basados en ciencia y que nos permitan también ver pues, cuál es la contribución a la reducción de plásticos en el medio ambiente, pero también la reducción, por ejemplo, de gases de efecto invernadero o impactos en biodiversidad, etcétera. Es importantísimo también que las inversiones financieras pues, estén guiadas con este enfoque, y también pues, instrumentos como la responsabilidad extendida del productor, que también se mencionó, asegurarnos que las tasas de estos sistemas estén fundamentadas por estudios de análisis de ciclo de vida. Y sobre todo, pues no construir desde cero, porque realmente hay muchas actividades, como ya hemos visto, muchas iniciativas, y desde estas pues podemos ir construyendo. Nada más, les dejo con esto. Muchísimas gracias por la atención y espero que quede un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Lorenz. Realmente muy interesantes todas las herramientas, iniciativas que nos están compartiendo del PNUMA, centradas todos en el análisis de ciclo de vida. Muchas gracias. Ahora tenemos más o menos unos 15 minutos para preguntas y respuestas, tanto del público como unas preguntas que tenemos ya en nuestra guía como temas clave para conversar. Una de las preguntas con las cuales quisiera comenzar a la conversación es acerca del rol del cambio climático. Pienso que todos estamos de acuerdo que el plástico como material virgen tiene unas emisiones importantes. ¿Ustedes cómo ven desde su perspectiva, desde su trabajo, de su entorno, que se está hablando dentro de la circularidad en el sector plásticos relacionado o articulado con las metas de mitigación del cambio climático en su país o en su organización? Muchas gracias. Por favor, es una pregunta para todos, muy brevemente, nos vamos a extender porque hay otras preguntas del público también muy interesantes. Si quieren comenzar de pronto, ¿a quién quiere iniciar o tal vez de pronto? Yo me lanzo. Sí. Gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que vemos es que con la economía circular se puede conseguir una reducción significativa de gases de efecto invernadero y de contribución al cambio climático. Lo que hemos visto en los estudios que estaba proponiendo, por ejemplo, es que moviéndonos hacia arriba en la jerarquía de los residuos, si estamos, digamos, reciclando en lugar de desperdiciando los materiales, evidentemente ahorramos todas las emisiones que se generan en extraer nuevos plásticos y generar nuevos plásticos.
si movemos ya modelos de reuso, podemos llegar a conseguir una mitigación incluso mayor. Es importante notar que al fin y al cabo los plásticos son combustibles fósiles, son digamos, materiales fósiles que hemos extraído. Hay una importante contribución al cambio climático en toda la fase del ciclo de vida de los plásticos. Ahorrando su mayor producción y manteniendo los plásticos que ya tenemos dentro de la economía, conseguimos mitigar bastante emisiones de efecto invernadero. Muchas gracias, Lorenz. Si tal vez Vanessa o Marina quieren adicionar algo al punto de Lorenz, o desean que continuemos con preguntas del público. Yo digamos que yo creo que es una contribución clave la recuperación de, no solo la recuperación de los plásticos, sino en general es la recuperación de los materiales y reducir la explotación de materiales vírgenes. Al final va a tener un impacto no solo hoy, sino de manera continua. ¿Por qué? Pues porque al final también los plásticos prestan un servicio fundamental en muchas industrias, solo en la salud. Por ejemplo, pues hay determinados productos que hoy en día no se sabe cómo hacerlo sin plástico, precisamente por las medidas de bioseguridad, de inocuidad. Así que creo que darle la vuelta y garantizar que estos materiales puedan permanecer en ciclos técnicos, puedan permanecer y ser reintroducidos en ciclos técnicos, pues también va a cerrar interrogantes respecto a cómo se va a manejar la producción de estos productos que pueden ser conflictivos en el futuro. Se cierra de tajo la necesidad de sobreexplotar nuevamente recursos que pues son altamente impactantes en la generación de emisiones. Por otra parte, es ideal pues, que también esa recuperación se dé desde el sector privado, porque primero eso genera más competitividad de los procesos. Y por otra parte, tendríamos que garantizar que se cierren los ciclos, porque si no, pues al final esos residuos, ¿dónde van a ir a parar? ¿Van a parar a vertederos? ¿Van a ir a parar a centros de incineración? ¿Van a ir a parar en recuperación energética de esos materiales? Hoy en día ni siquiera los que estamos súper metidos en estos temas nos ponemos de acuerdo en qué es mejor. Hay gente que incluso dice que prefiere los vertederos que la incineración. Y es respetable porque tiene impactos altísimos, no solo en la generación de emisiones, sino de lixiviados, la cantidad de impactos que tiene para la contaminación de la tierra, del aire. Entonces creo que el tema de los plásticos incluso va mucho más allá del producto terminado, sino toda la gestión de residuos que hay detrás, lo que nos cuesta a los usuarios, a los países, a las ciudades, pues también va a tener un efecto importante en la competitividad de las regiones y los recursos que vamos a tener disponibles para hacer una gestión mucho más adecuada de los recursos con los que contamos, especialmente en Latinoamérica, que los tenemos todos. Muchas gracias, Vanessa, por tu aporte. Realmente bastante interesante este enfoque del cambio climático desde diferentes perspectivas. Marina, ¿tú quieres adicionar algo? O también tengo... Okay. Sí, tal vez súper breve, creo, solo complementando y concordando al 100% con Vanessa. Creo que lo importante es considerar que toda la cadena de gestión del plástico para que sea correcta va a impactar, como lo comentaba Vanessa, en sus diferentes etapas. Entonces es importante tener esta visión casi holística, ¿no?, de toda la gestión del inicio al fin, del destino a la generación, ya que en diferentes aspectos se va a impactar el cambio climático en sí, ¿no? Entonces creo que no se puede hablar de solo un punto en la gestión del plástico, sino en todos sus aspectos acaba impactando el cambio climático. Y bueno, por aquí en el Perú estamos realmente, hablamos de una emergencia climática, ¿no? Ya va un poco más allá y se siente cada vez el tema más presente, lo que es positivo, pero muy alarmante. Así que gracias por traerlo y contextualizarlo con el plástico. Así es, Marina, gracias a ti.
Hablando de esa visión holística que mencionabas, una pregunta de nuestros participantes habla sobre el enfoque de ciclo de vida. Tal vez una pregunta para Lorenz, pero también si quieren participar Vanessa y Marina. ¿Este enfoque de ciclo de vida, cómo lo ven? ¿Creen que permite identificar o cuantificar impactos de la circularidad y de qué forma? Bueno, volveré a entrar y gracias por dirigirla. De hecho, estuve respondiendo un poco en escrito, pero okay. Ahora pues lo comento para todos. Efectivamente, es importante cuando mencionamos pues, procesos o estrategias de circularidad, como por ejemplo el reciclado, pero también el reuso, la reutilización o incluso llevarlo más arriba, ¿no? Innovar para eliminar la necesidad de los productos. Es importante que midamos en cada caso, desde un punto de vista de análisis de ciclo de vida, cuáles son los impactos de un tipo de solución para darnos una función, una determinada función. Por ejemplo, si necesitamos pues, tomar el café o el té o el mate o lo que sea, si tenemos la copa de un solo uso, si tomamos con copas de un solo uso, necesitamos una nueva copa a cada café que tomamos, a cada bebida. Si tenemos una taza, una copa reutilizable, con la misma podemos tener cientos de usos. Pero claro, cada vez la tenemos que lavar. Hay que ver que con este proceso de lavado, de secado, no estemos generando más impactos que generar nuevos productos desechables. El análisis de ciclo de vida nos permite evaluar cada una de estas estrategias y, como decía antes, lo más habitual es que con las buenas condiciones el producto que es reutilizable, el producto que se queda en la economía, es ambientalmente mucho mejor. También puede serlo desde el punto de vista socioeconómico, puede ser mucho más interesante por el tipo de empleos que estamos generando para permitir que estos sistemas circulares, más circulares, tengan lugar. Pero fundamentalmente, totalmente de acuerdo, es muy necesario tener estas medidas y basar las recomendaciones en ciencia y no en lo que nos parece, que a veces pues, desde un punto de vista más personal o más de instinto, una solución nos puede parecer la más buena y a veces no siempre lo son. Así es, Lorenz. Muchas gracias por recalcar ese uso de la ciencia. Hay una pregunta que tal vez Vanessa nos pueda ayudar acerca de los sellos. Hay muchos sellos que colocan los fabricantes en los empaques y pregunta a cada uno de los participantes, ¿pero son auténticos? Él se pregunta, ¿qué institución certifica que las resinas usadas en los empaques sean compostables? Esa es la pregunta que nos envían, si nos ayudas también. El tema de los sellos a mí me encanta. Yo respondí en el chat que de acuerdo al tipo de producto hay organizaciones que certifican esto en cada país. Es decir, por ejemplo, al utilizar determinado plástico, embalaje o empaque en un producto alimenticio, pues en Colombia el INVIMA revisa qué tipo de empaque, qué tipo de embalaje se está utilizando y que sea adecuado para alimentos, en fin. Entonces, creo que cada organización, cada país y cada legislación cuenta con entes territoriales que definitivamente pueden evaluar y tienen el deber de evaluar si ese plástico o digamos que cualquier tipo de material pues realmente cumple con las características o es lo que el productor está anunciando, ¿no? Digamos que ya hay organizaciones internacionales, puse el link ahí en el chat, que también están haciendo ese tipo de certificación, pero si ya ustedes lo que quieren es certificar que su producto es sostenible, que es más sostenible que uno convencional, que tiene unas características ambientales, sociales específicas que lo hacen superior a nivel ambiental o social respecto a un producto convencional, ahí sí les recomendaría buscar una ecoetiqueta, es decir, hay una cantidad de sellos ecológicos o ecoetiquetas que pueden brindar precisamente ese aval respecto a la superioridad técnica, ecológica y social de determinado producto. Está el Fair Trade, está Rainforest Alliance, pero también tenemos sellos de país. Entonces, por ejemplo, hace un par de años pues sacamos un artículo donde mostrábamos cómo el sello de la flor, el sello de la Unión Europea, pues sí que tenía, generaba ciertos estímulos en el mercado y podía ser muy atractivo para las compañías. Entonces, ahí mi recomendación es buscar, hay una página que se llama el Ecolabel Index, donde uno puede buscar no solo
por características, sino por país, cuál es el tipo de sello que mejor encaja con el producto que ustedes quieren promover, ¿no? Y mi recomendación es que se casen con un sello que sea conocido, que sea entendible para la audiencia en el país a donde van a llevar su producto. Muchas gracias, Vanessa. También acá en el chat nos han dado una información muy interesante de One Planet Network de la ONU. Ahí está el vínculo. Y también Vanessa de la coalición nos ha compartido otro vínculo acerca del tema de certificación del área de plásticos a nivel regional. Entonces los invitamos a que tomen nota de estos chats. Okay. Y bueno, lamentablemente creo que el tiempo ya nos está diciendo que tenemos que terminar. Solamente hay una pregunta bien cortita, a ver si alguno de los tres la sabe. Es bien, bien particular, bien específica, me refiero. Nos preguntan si el plástico film, el que se usa para embalar, ¿alguno sabe si se puede reciclar? Tal vez alguno sabe esto. Que yo sepa, no. Que yo sepa, se está utilizando es para iniciativas de reciclaje, como estas iniciativas donde se ponen todos esos plásticos dentro de una botella, se llena la botella y ya luego esta botella puede ser utilizada para madera plástica, donde más o menos se hace lo que se puede con ese acopio, con esa masa que se acopia en una botella apretada. También se han hecho algunos intentos de construcción sostenible con este tipo de materiales, pero lo que hasta donde yo sé es desafortunadamente es un material que no tiene mucha salida, y como no tiene mucha salida, pues los recuperadores tampoco lo recogen. De repente yo les puedo traer una alternativa. Si no necesitan que sea el plástico transparente, que realmente, como comenta Vanessa, entiendo también que no hay una forma de reciclarlo, solo de colocarlo de repente en las ecobotellas, pero hay alternativas. Si no requieren que sea transparente, hay alternativas de papel laminados con un poco de cera de abeja que les permita preservar lo que deseen dentro de un envase y cubrirlo de la mejor forma posible. Así que tal vez no el reciclaje, pero tal vez hay alternativas que puedan buscar para evitar utilizarlo. Ese material ha cogido mucho auge. O sea, para los que les gusta, de pronto, no sé, un aguacate. Pues un aguacate tiene 10.500 formas. Entonces, ese material que dice Marina está cogiendo mucha acogida, y entiendo que hay organizaciones que lo venden e incluso uno puede devolver el papel, se lo vuelven a encerar y uno vuelve y lo usa. Pero bueno, no he tenido la oportunidad de usar. Bueno, queda entonces en la mesa la pregunta, y en todo caso ya tenemos algunas ideas muy creativas. Muchas gracias por compartirlas. No nos queda más que agradecer a todos nuestros invitados, a Vanessa, a Marina, a Lorenz, por su interesante presentación y las respuestas que nos han compartido. Ahora los dejo con Paula Miñoz, que nos indicará sobre el panel que viene a continuación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Excelente las intervenciones de todos los invitados. A continuación tendremos el panel Adiós al desperdicio de alimentos, un desafío conjunto, con la participación de diferentes perspectivas. En este panel la moderación estará a cargo de María Fernanda Pineda, coordinadora de proyectos de ECLACAS. María Fernanda cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de cambio climático y sostenibilidad. Inició su camino en Acción Sostenible y fue directora de marketing de la misma organización. También estuvo a cargo del programa de Jóvenes Líderes por el Cambio Climático junto a Libélula. Desde 2015 trabaja en ECLACAS, especializándose en la gestión de proyectos de economía circular y ciudades sostenibles. Adelante, por favor, María Fernanda, todas las palabras son tuyas. Está apagado tu micrófono. Ahora sí. Gracias, Paula. Gracias, Paula, por la presentación. Y también gracias a nuestros panelistas y a nuestra gran moderadora del panel sobre plásticos. Creo que han sido datos muy interesantes para poder aclararnos también. Sí, amor. ¿Puedes ir adentro? Gracias. Entonces, ahora vamos a hablar también sobre otro de los sectores que también es priorizado por la coalición de economía circular, y este es el sector de alimentos. Les doy la bienvenida a este nuevo panel donde vamos a hablar sobre Adiós al desperdicio de alimentos, un desafío en conjunto. Como ya mencionó Paula, yo soy María Fernanda Pineda, también me pueden decir Mafer,
y estaré moderando esta interesante conversación junto con tres excepcionales invitados, quienes nos van a hablar desde sus propias perspectivas y organizaciones. También avisarles, como ya lo han venido haciendo a todas las asistentes, a todos los invitados que están en el chat, si tienen algunas consultas, dudas, ir poniéndolas ahí en el espacio de las preguntas o en el mismo espacio del chat. Y al final, al finalizar la conversación o las presentaciones de nuestros tres panelistas, también vamos a tener un espacio para poder resolver estas consultas. Cada presentador, cada expositor va a tener 10 minutos para hacer su presentación. Y bueno, yo a cada uno les iré avisando 1 o 2 minutos antes para que también vayan cerrando en el tiempo. Entonces vamos a comenzar con Melanie Valencia, que nos acompaña el día de hoy. Melanie es especialista en pérdidas y desperdicios de alimentos de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ella se encuentra ahora en Ecuador. Su trayectoria profesional converge en la necesidad de un equilibrio socioecológico. Comenzó con la química ambiental, pasando por la salud pública, y ahora se enfoca en la economía circular, en materiales y perspectivas socioeconómicas. Ella es natural de Ambato, de Ecuador. Ha tenido experiencias de investigación en Ghana, Kenia, Bangladesh y Nueva York. Actualmente es candidata a doctora en la Universidad de Leuven, en Bélgica. Muchísimas gracias, Melanie, por estar aquí. Tú ya eres una caserita de ECLACAS, pero ahora sabemos que estás en este nuevo proyecto también desde la FAO, y nos encantaría escuchar la nueva experiencia en la que estás, más basada en alimentos. Adelante, tienes 10 minutos para tu presentación, y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Mafer, por la invitación, y pues siempre es un placer colaborar con CAS. Hemos estado trabajando ya por algunos años. El día de hoy les quiero hablar desde mi experiencia en Ecuador y en Perú. La primera está relacionada a la construcción del libro blanco de economía circular, que fue trabajada con la GIZ, la Universidad San Francisco de Quito, el Ministerio de Producción en Ecuador y el Centro de Innovación y Economía Circular, CIEC, con quienes hemos estado trabajando a la par a través de la CAS también. Y también ahora, como mencionaba Mafer, estoy trabajando como consultora en pérdidas y desperdicios de alimentos con la FAO en Perú específicamente, y estuve trabajando en un proyecto antes con la WWF en Ecuador. Y les quiero contar algunos avances y resultados que tenemos de esos proyectos, y también cómo hemos visto el rol del agro en la economía circular. Creo que esto es clave, y también desde el libro blanco de economía circular, cómo hemos tratado de implementar a las PDAs como una estrategia clave para alcanzar los objetivos de economía circular. Entonces, bueno, la mayoría de ustedes deben estar familiarizados con esta mariposa de la economía circular. Para el libro blanco de economía circular en Ecuador hicimos unos pocos cambios importantes en, sobre todo, ciclos biológicos. Y como pueden ver, el repensar y rechazar y rediseñar para los ciclos biológicos los replanteamos desde bioeconomía. ¿Por qué vemos esto importante? Porque hay mucho trabajo y agendas alternas tratando de impulsar la bioeconomía, cuando la bioeconomía también es una parte de la implementación de economía circular, y el utilizar o desarrollar sus productos, evitar en sí el desperdicio de todo el material que se produce en agricultura y que puedan alcanzar diferentes usos, porque no solamente estamos hablando de alimentos, sino también de cáscaras que pueden convertirse en biomateriales, etc. El segundo importante de estos ciclos es justamente la reducción de pérdidas y de desperdicios en las cadenas de valor. Esto es clave, sí, por lo de los subproductos que mencionaba, pero también por todos los impactos sociales, ecológicos, económicos que tienen, y además porque es un proceso mucho más eficiente, además efectivo, eficiente en alcanzar que
pueden alcanzar el objetivo de alimentación u otro en las cadenas de valor, pero también los impactos sociales por la hambruna, hablando de bancos de alimentos, que tenemos en nuestros países. En Ecuador tenemos un 7% de personas que viven en inseguridad alimentaria, y esto varía en la región. Entonces es importante que planteemos esto como soluciones y co-beneficios de la implementación de economía circular. Y bueno, dentro de los ciclos biológicos, obviamente hablamos de recuperación bioquímica y compostaje, pero finalmente con el objetivo final de la regeneración de ecosistemas. Como nosotros estuvimos hablando de la economía circular en el agro, y esto muy relacionado a las pérdidas y desperdicios de alimentos, les pongo en la izquierda estos tres elementos clave de hablar de economía circular. Y seguramente han visto, cuando se habla de la sostenibilidad fuerte, hablamos de que tenemos que tener en cuenta los tres elementos, no es que solamente uno u otro, de lo social, económico y ambiental puede ser. Yo veo esto como la implementación de una economía circular fuerte. No es que solamente con cerrar el ciclo está siendo absolutamente circular. Tienes que cerrar ciclos, sí, hacer sobre todo upcycling, si es que no se puede, downcycling, que es lo que pasa con muchos orgánicos que finalmente no se pueden cerrar, o sea, mejor dicho, que se transforman en compost, y obviamente queremos que los nutrientes regresen al suelo. El estrechar, ¿qué significa esto? Hacer los ciclos más pequeños, ¿no es cierto? Es mucho mejor hacer que se mantenga un material en uso, o que, mejor dicho, que podamos utilizar menos recursos, menos suelo, menos agua en la producción de, en este caso, alimentos, y el ralentizar, es decir, extender la vida útil, incluyendo el evitar el sobreconsumo. Y esto incluso también está pensado en, ok, ¿qué empaques son los mejores? ¿Por qué estamos metiendo bananas en plástico cuando tienen su propio empaque? ¿Ven? Pensar en cómo extender la vida útil de los alimentos, mejorar las cadenas logísticas, también son partes claves en la economía circular y en las pérdidas y desperdicios de alimentos. Entonces, ¿cómo nosotros hemos trabajado en economía circular en agro? Sí, mejorar sistemas de almacenaje y vida útil, reconocer y acercar la oferta y la demanda. Creo que de esto no hablamos suficiente. La mayoría de veces hablamos acerca de los desperdicios, y sí, es importante fortalecer los bancos de alimentos, pero tenemos que trabajar en que los alimentos producidos sean transformados y consumidos en los alimentos que pueden nutrir a las familias de nuestros países. Esto es clave. La producción y consumo local con sistemas agroecológicos que protejan el suelo, porque lo último, lo más importante que tenemos que pensar en los procesos de economía circular es la recuperación de suelos. Esto porque además tienen largos procesos de recuperación. Estamos hablando de entre cientos y miles de años para tener suelo recuperado, sobre todo por los procesos de erosión que existen a nivel mundial. Entonces, trabajar en sistemas agroecológicos es clave. Y ya yendo a lo que es aguas abajo, trabajar en educación desde la compra y alimentación consciente, el cerrar ciclos de nutrientes y también cerrar ciclos hídricos. En el libro blanco de economía circular, que lo pueden acceder desde ecosistemacircular.org, pueden ver no solamente estrategias en agricultura, que tiene estrategias específicas de pérdidas y desperdicios de alimentos, sino también de todas estas industrias para todos los que están interesados. Entonces, ¿por qué es importante hablar de pérdidas y desperdicios de alimentos dentro de la economía circular para los ciclos biológicos? Porque tenemos beneficios económicos para todo, y en este momento sí tenemos que, además de hablar de que necesitábamos sostenibilidad pre-pandemia, necesitamos ahora mucho más sostenibilidad, y es absurdo pensar que existen pérdidas y desperdicios en las cadenas de valor y que nos demos el lujo de desperdiciar alimentos. Claro que en Latinoamérica pasa mucho menos. En cambio climático es muy interesante ver que los análisis globales muestran que en el mayor, el,
las estrategias de mayor impacto y menor costo justamente están relacionadas a las pérdidas y desperdicios de alimentos. Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos tiene impactos importantes. El sistema alimentario representa el 33% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces son clave. Soberanía alimentaria, y esto es incluso ir más allá de la seguridad alimentaria, es decir, el acceso a los alimentos, sino también qué tipo de alimentos queremos tener en nuestros hogares, sobre nuestra mesa, de acuerdo a nuestra cultura y nuestros valores. Y finalmente hablar acerca de salud pública desde el lado nutritivo, pero también desde la salud ecosistémica, que bueno, no me voy a meter en toda esa discusión, pero es muy importante hablar acerca de cómo nuestros sistemas alimentarios también han tenido impacto en el desarrollo de enfermedades zoonóticas como el COVID, y cómo podemos, a través de nuestros sistemas alimentarios y reduciendo PDAs, garantizar que tengamos salud. El proyecto de WWF en Ecuador estaba enfocado en desarrollar esta metodología para diagnosticar, monitorear y reducir pérdidas y desperdicios de alimentos en empresas. Y tuvimos a tres voluntarios fantásticos que les recomiendo, si no los conocen, para los que no están en Ecuador, El Ordeño, una empresa B, Grupo KFC, que ya trabajaba antes incluso con su programa de Harvest en Ecuador, y GMOBB. ¿Por qué está GMOBB trabajando en PDAs? Porque tienen cientos de empleados y tienen su propia cantina. Entonces, nos permitieron desarrollar la metodología y evaluarla en las diferentes etapas que muestro en pantalla, desde la producción hasta la gestión de PDAs y cómo las estaban manejando. Y pues, todavía está por publicarse esta metodología, pero les puedo contar que solamente con este análisis, desde la extrapolación anual, tenemos un total estimado de PDAs que podrían reducirse de 317 toneladas, toneladas de CO2 evitadas hasta 1.100 toneladas y 1.260.000 metros cúbicos de consumo de agua que podría reducirse en la producción de los alimentos que estaban siendo perdidos en la cadena de valor o desperdiciados post-servicio de alimentos. Entonces, hay mucho trabajo que justamente mucho de lo que estuvimos haciendo en WWF fue con la Oficina de Innovación y Sostenibilidad de la Universidad San Francisco de Quito, que fue con quienes estuve trabajando en este proyecto, identificar estas oportunidades en el sector privado, porque hay mucho desde el sector público. La FAO tiene maravillosa data desde los balances de masa, desde todos los balances que saca de cada país de las cosechas, pero no teníamos esta capacidad de hacer un zoom hacia las cadenas de valor, y esto es lo que nos permitieron estas empresas, y creemos que es clave que más empresas puedan utilizar esta metodología o también otros protocolos como el de Food Waste and Loss Protocol, que está disponible y también es gratuito, y que bueno, es clave por la eficiencia de las empresas, pero sobre todo por el impacto socioambiental que tiene. Por el lado de FAO, y cambio porque quiero contarles tantas cosas y aprovecho que me dieron este espacio. Disculpa, tienes 2 minutos, perdón. Sí, voy, ya termino, gracias. El trabajo que estamos haciendo con la FAO, que tengo la oportunidad de desarrollar con un equipo fantástico de FAO, con Jaime Delgado, como pueden ver, Iris Ordóñez, Andrea Vitevigo, y a la par de Minagri, que van a conversar en un rato también Carolina, ha sido primero evaluar el impacto que ha tenido el COVID en las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y este gráfico, que lo pueden seguir leyendo, justamente resume algunos de los impactos importantes. Y creo que Jaime, que espero nos esté acompañando, Jaime siempre habla de este punto clave, que también es una realidad para Ecuador y para la mayoría de Latinoamérica, y es que mucha gente tiene que comprar los alimentos al diario, y esto tiene impactos en los desperdicios, porque apenas 40% de los hogares, esto es en Perú, 40% de los hogares no tienen refrigeradora. Esto significa que no tienen capacidad de almacenamiento y por ende se les dañan los alimentos.
Algo importante e interesante que hubo en Lima fueron las ollas comunes, pero bueno, tal vez hablarán o me preguntarán, aprovechen para preguntarme después al respecto. Y bueno, va a haber un estudio que se va a publicar, que se está colaborando con Minagri también acerca de este tema, así que les invito a que lo revisen. Y quiero terminar hablando de este proyecto de las ECAS, de las escuelas de campo que se está creando a través de la FAO y con Minagri, porque de verdad es que la economía circular es regresar a la lógica, porque todo lo que soñamos ya está presente en el mundo, y bueno, se está diseñando ahora una escuela de campo, que es una metodología que ya utiliza FAO para muchos proyectos dentro de agricultura a nivel de Perú y bueno, de algunos países latinoamericanos, pero con el enfoque de pérdidas y desperdicios de alimentos para recolectar también este conocimiento y compartir ese conocimiento de evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos con las prácticas locales y con lo que se está desarrollando en ciencia. Mucho de esto está alineado con los ODS, y con eso les digo muchas gracias. Brevemente les cuento que estoy ahora en Múnich, en realidad no en Quito. Acabo de incorporarme a Origin Bio. Estamos trabajando en algunas experiencias y desarrollo de biotecnología justamente para apoyar a la reducción de pérdidas de desperdicios de alimentos y el uso de residuos orgánicos para producir alimentos, entre otros productos. Con eso, les agradezco mucho por su atención y estoy pendiente. Muchísimas gracias, Melanie. Siempre es un placer ver todos los proyectos en los que estás involucrada, que estás impulsando y que ahora estés un poco más cercana a esta parte de pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no? Me quedo con tus reflexiones, ¿no? No solamente con cerrar ciclos, estamos asegurando que se realiza una adecuada economía circular. Tal vez esto de hacer ciclos más pequeños también es algo que podemos profundizar en el momento de las preguntas. Y esto de que economía circular es regresar un poco a la lógica de cómo funcionan los ecosistemas. Entonces, retomando un poco la penúltima parte de tu presentación y también la importancia de desarrollar esto en las empresas, es que voy a dar pase a nuestro siguiente invitado del día de hoy, y amigo también, cercano a la fundación, con su empresa, con su organización, también estamos realizando el proyecto de ruta circular, del cual estuvimos hablando el día de ayer. Él es Pipo Reiser, director de alianzas de Simba, aquí en Perú. Bienvenido, Pipo. Pipo es un emprendedor que busca co-crear soluciones regenerativas para la humanidad. Es cofundador y también director de alianzas de Simba, un emprendimiento socioambiental que trabaja por un mundo sin basura, dándole un nuevo sentido a los residuos. Cuenta con expertise en innovación y emprendimiento, economía circular, desarrollo de proyectos y negocios y sostenibilidad. Realizó estudios en negocios internacionales y ciencias políticas en la Universidad de Tulsa, en Estados Unidos. Cuenta con diplomados internacionales en asociaciones público-privadas en la Universidad del Pacífico y gestión del sector eléctrico en la UTEC. Es además un amante de la naturaleza, de los deportes que le acercan a ella, como el surf, la bicicleta, parapente, e incorpora como principio fundamental en su trabajo el canalizar la empatía y la colaboración. Muchas gracias, Pipo, por acompañarnos el día de hoy. Al igual que Melanie, tienes 10 minutos para tu presentación y yo te estaré avisando unos minutos antes para que puedas ir culminando. Adelante. Muchísimas gracias, Mafer. Gracias, Melanie, por esa introducción. Además, aprovecho como para ponernos al día con Melanie, así que siempre un gustazo escucharla y felicitaciones por el nuevo rol. Gracias también por la oportunidad de compartir este espacio. Voy a comenzar a compartir mi pantalla en este momento y voy a replicar un dato del que se habla mucho y solo para poner un poco el contexto, ¿no? Se estima que un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o desperdicia, el equivalente a 1.300 millones de toneladas de alimentos. Es una estimación gruesa, porque estos datos pues con exactitud son difíciles de capturar. Pero lo que quiero centrarme no tanto es en el dato, sino en qué significa que se pierde o desperdicie.
Y quiero contarles un poco de la historia de Simba y cómo se relaciona con esta información. Entonces, como ya dijo Maffer, Simba viene no porque nos creemos el Rey León, sino porque trabajamos por un mundo sin basura. Y esto nació con una pregunta muy básica que nos hicimos un grupo de amigos, que de hecho estábamos comiendo en un restaurante, sobró un poco de comida y no nos la podíamos llevar en ese momento y nos empezó a dar pena de que se iba a desperdiciar y qué significaba eso. Entonces empezamos a indagar con el restaurante, oye, ¿y qué van a hacer con esto, no? O sea, ¿qué pasa finalmente con lo que nosotros como consumidores desperdiciamos? Y ahí esa pregunta fue pues como un portal que nos cambió la vida y empezamos a investigar este problema. Descubrimos que hoy día en Lima estamos produciendo 10.000 toneladas de residuos sólidos por día, como para llevarlo a un contexto más regional. En promedio, en América Latina, cada persona, cada habitante produce 1 kilogramo de residuos por día. Y algo interesante es que más de la mitad de esos residuos son residuos orgánicos, y de hecho alrededor del 90% de esos residuos orgánicos provienen de nuestra alimentación. Cáscaras, huesos, alimentos desperdiciados directamente, cosas que se te pudrieron a ti o en toda la cadena de suministro, ¿no? No solo es lo que generan las personas, digamos, lo que desechan las personas, sino que en realidad también las empresas estimamos, generan la mitad de los residuos que se generan en nuestras ciudades. Si a eso le sumamos los reciclables inorgánicos, pues y ya vimos, y con la intro de Melanie ya no tengo que repetir, que todos los residuos orgánicos son reaprovechables potencialmente, entonces tendríamos un potencial para reaprovechar el 78% del total, y solo un 22% de un saldo que no es reciclable, lamentablemente quedaría ahí. Pero lamentablemente hoy en Lima solo estamos aprovechando el 4%. Nuestro sistema, tenemos un sistema muy ineficiente en nuestro uso de los recursos. Y lamentablemente hoy día básicamente con lo que no reaprovechamos, simplemente esto lo mandamos a rellenos sanitarios, vertederos, botaderos, tienen diferentes nombres en diferentes lados. En Lima hemos optado por ponerle sanitarios, como si fueran lugares donde sanitariamente esto desaparece. ¿Y qué son? Pues grandes agujeros al borde de la ciudad, donde se vierte todos los residuos generando contaminación a una escala enorme. 1.300 hectáreas ocupadas para enterrar residuos en Lima y emisiones de gases de efecto invernadero tremendas, especialmente porque la materia orgánica, los alimentos, se descomponen generando metano, un gas de efecto invernadero súper potente. Se estima que alrededor entre 10 y 15% de las emisiones de Lima vienen de la descomposición de residuos. O sea, esto no es algo menor. Y cuando pensamos entonces en el desperdicio o en la recuperación, ¿no? En darle la vuelta a ese desperdicio, esta es una fuente bien, bien interesante, porque si nosotros miramos, hoy día, de hecho, de los residuos orgánicos se recupera menos del 1%, y el resto termina en la opción menos preferida, la de abajo, en vertederos, como último recurso, ¿no? Luego, la siguiente es compost, luego los usos industriales, alimento para animales, alimentos para personas necesitadas, y obviamente la reducción como primera opción. Entonces, pongo esto también porque mucha gente recurre directamente al compost, pero como ya dijo Melanie, hay muchos distintos usos que se pueden dar y que de repente son incluso preferibles. Por ejemplo, aquí el programa municipal de valorización de residuos orgánicos hoy en día solo contempla la opción del compostaje, no está incorporando el potencial de hacer otros usos de la materia orgánica, algo con lo cual pues nosotros no estamos tan de acuerdo. Y lo que también vimos es que en el mundo informal, en realidad, sí había acercamientos un poco más circulares, pero con otros retos enormes, como la crianza de cerdos, pequeña, familiar, informal. 8.000 familias dedicadas a esto en un ambiente completamente contaminado y produciendo una enorme proporción de la carne que consume Lima utilizando residuos, ¿no? Pero obviamente en condiciones inadecuadas, sin un procesamiento que genere inocuidad y por lo tanto generando también problemáticas sociales y de salud pública. Y empezamos a investigar, a decir, ¿pero qué se debería hacer con esta fracción, ¿no? Y encontramos iniciativas como el Pig Idea en el Reino Unido, que
estudió el tema, dijo lo más sostenible que podemos hacer con algo que ya no puede comer un humano es alimentar humanos, alimentar animales, y en Japón ya estaban un paso adelante y habían industrializado este proceso a tal nivel de que la carne de cerdo alimentada con desperdicio de alimentos se vende, procesados obviamente, se vende como un producto premium. Y nos dimos cuenta que finalmente lo que hacen estos pequeños agricultores, aquí se le conoce como chancheros normalmente, pero en realidad lo que son productores de alimento, no es lo que hacen, el problema es cómo lo hacen, y el cómo no depende exclusivamente de ellos, requiere de una colaboración entre todos los que somos parte de ese ciclo para que eso cambie. Y por esta realidad, al encontrarnos con este problema tan grande, decidimos fundar Simba en el 2016, operamos desde el 2017 con un propósito, co-crear un mundo sin basura, donde nada sobra y nadie sobra. Lo que hacemos es lo que llamamos el ciclo Simba. Hoy trabajamos con empresas y hogares intentando circularizar esta realidad, digamos, en colaboración con todos los actores. Trabajamos con empresas y hogares para educarlos y darles los materiales para que puedan clasificar sus residuos. Recolectamos estos residuos con un equipo de recicladores, quienes se encargan además del aprovechamiento de la parte inorgánica, y nosotros con la parte orgánica producimos alimento para cerdos y abonos orgánicos para aquello que no puede, que no es ideal para producción de alimento, que distribuimos a agricultores locales, quienes utilizan estos insumos para producir nuevamente alimento. Esto pues tiene los impactos que ya Melanie presentó anteriormente. Solo quiero presentar aquí al equipo, somos un equipo pequeño pero que está creciendo y bastante apasionado. Hay que estar un poco loco para meterse a este tema, y aquí les presento a los locos que orgullosamente estamos dando pasitos para cambiar esta realidad. Y contarles también un poco que hemos ido avanzando, y este año la verdad hemos sido bendecidos con muchas empresas que se han ido sumando a la misión. Y también por el lado de hogares, que ha sido muy bonito poder conectar directamente con las familias que están queriendo hacer cambios. Gracias a la pandemia inauguramos esta línea también, porque mucha gente estando en casa quería hacer algo distinto y nos lo pedían. Los impactos que estamos logrando, pues hemos capacitado a más de 5.000 personas, hemos creado ya más de 15 empleos formales, muchos de ellos para recicladores directamente. Hemos recuperado 2.800 toneladas de materiales entre orgánicos e inorgánicos, que equivale a una reducción de 3.600 toneladas de CO2 equivalente, y estamos trabajando con 6 granjas que están utilizando estos insumos para mejorar su productividad y su producción. Ahora, esto suena como bastante, pero solo para volver a contextualizar, si nosotros somos este puntito, este es el problema. Entonces, realmente todavía estamos raspando la superficie, y desde el punto de vista, digamos, del desarrollador de negocios, este es el potencial mercado, ¿no? Entonces, también, este es un campo donde está todo por hacer, tiene muy poca innovación, tiene muchos retos, pero es para mí la industria más interesante que existe, y por eso estamos comprometidos y dedicados a innovar y hacer cosas, a probar cosas distintas con cariño y empatía para ver si podemos lograr algún tipo de cambio. Y cuando se hace este tipo de cosas, muchas veces uno se siente como este niño, que el mundo le dice, entonces tú vas a cambiar el mundo solo, pero lo que nos hemos dado cuenta y lo que compartimos con ustedes es que nos hemos dado cuenta que no estamos solos, que estamos dispersos, pero ya comenzaremos a juntarnos. Entonces, la invitación es sumarse a esta misión en cuanto puedan, sumarse a nuestras redes sociales. Estamos siempre compartiendo información, incluso de buenas prácticas que uno puede hacer en casa. Chequear nuestra página web, si tienen un hogar, si tienen una empresa, están invitados e invitadas. Porque solo juntos vamos a construir este mundo sin basura, un mundo donde nada sobra, pero especialmente donde nadie sobra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pipo, por la presentación, por la actualización de cómo va Simba, este proyecto, este emprendimiento que he sido testigo que ha ido creciendo mucho durante estos últimos 4 o 5 años. Y también felicitarles por su capacidad de adaptación, de resiliencia a partir de la pandemia, ¿no? Como emprendimiento, obviamente, para adaptarse, y que a pesar de estas
coyuntura han podido salir adelante en estos últimos 2 años que han sido más complicados. Qué bueno que nuevas empresas se estén sumando a este proyecto y que siempre hay esta búsqueda constante también de innovación, ¿no? Sobre todo con este objetivo último que mencionaste, de lograr un mundo sin basura. Ahora, para continuar con el panel, vamos a tener la siguiente y última presentación. Nos acompaña ahora Carolina Ramírez. Carolina es directora de Estudios Económicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aquí en Perú. Ella es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios de posgrado en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con especialización en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado ESAN, aquí en Perú, y tiene estudios en Economía Circular, Seguridad Alimentaria, Marketing Digital, entre otros. También cuenta con experiencia en análisis económico y desarrollo productivo, negociaciones internacionales y gestión de proyectos en el sector público y privado. Ha sido becaria del Centro de Cooperación de la Universidad Politécnica de Valencia para el desarrollo de proyecto local en la ciudad de Jartum, en Sudán, y representante de Perú en foros de cooperación sobre cambio climático y desarrollo rural en Vietnam y China, respectivamente. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí. Qué bueno tenerte ahora en el rol de panelista. El año pasado Carolina también nos estuvo acompañando en la primera edición del curso de Economía Circular dirigido a profesionales de América Latina. Y ahora nos va a comentar también un poco cómo está yendo su sector alrededor de este tema. Bienvenida, Carolina. También tienes 10 minutos para tu presentación y te estaré avisando unos minutos antes para que puedas ir cerrando. Ok, María Fernanda, muchas gracias por la presentación y bueno, también por la invitación a ser parte de este panel, muy importante para seguir difundiendo todos los avances, ¿no?, que tenemos en estos temas. Bueno, yo a continuación les voy a presentar justamente los avances que viene realizando el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, principalmente en dos puntos que se complementan, que es desperdicio de alimentos, ¿no?, y la economía circular en el sector agrario, ¿no? Un poco lo he dividido en esas dos partes para que veamos cómo es que el Ministerio ha avanzado en esas dos temáticas, si bien en tiempos distintos, pero que ahora ya se están complementando. Voy a presentar. ¿Me confirma si ya se puede ver? Sí, sí se ve. Listo. Ok, como les indico, voy a abordar estos dos temas, ¿no?, que en realidad son parte de sí mismo, pero como les digo, he tratado de separarlos en dos capítulos, ¿no?, de desperdicios y del desarrollo de la hoja de ruta de economía circular en el sector agrario. En primer lugar, les comentaré sobre la pérdida y desperdicios de alimentos, que digamos fue el primer tema que se abordó desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Y antes de pasar a algunos avances normativos, ¿no?, poner en contexto la situación de Perú, ¿no? Como sabemos, el desperdicio existe, ¿no?, a pesar de que tenemos todavía indicadores críticos, ¿no?, de hambre, por ejemplo, ¿no?, niños, personas que no acceden a sus dietas, ¿no?, al índice calórico adecuado que deben recibir al día, ¿no? Tenemos más de 3 millones de peruanos que viven en situación de hambre, y esta situación se podría haber acrecentado, ¿no?, justamente por la situación de pandemia, que como hemos visto y como comentó Melanie rápidamente, ¿no?, ha significado la reactivación, por ejemplo, de muchas ollas comunes, ¿no?, que son espacios en donde... espacios liderados por mujeres, sobre todo, ¿no?, donde se coordinan para poder alimentar a un determinado grupo de personas en distintos espacios, ¿no?, zonas del país. Luego tenemos también la situación relacionada a los recursos, ¿no? He puesto solamente aquí como ejemplo el caso del agua, ¿no?, que como sabemos es cada vez más escasa, y por ejemplo en el caso de Perú, ¿no?, en el caso de Perú la población está focalizada en la costa, ¿no? 70% de la población
se encuentra ahí y hay una fuerte presión por este recurso, ¿no? Entonces, si bien hay una gran demanda y un crecimiento poblacional, sabemos también que cada vez hay una alta migración del campo a la ciudad, ¿no? Y que eso podría significar a futuro un descenso en la disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces, digamos que son alertas respecto a cómo podemos hacer mejor, más eficiente nuestro trabajo, ¿no? Y para ahí, bueno, ir redondeando esta idea y la importancia del sector agrario, ¿no? Sabemos que el sector, nuestros productores, los agricultores familiares, producen el 70% de los alimentos que consumimos los 32 millones de peruanos, ¿no? Entonces, realmente es una gran oportunidad poder trabajar directamente con ellos y sabiendo que la gran parte de lo que producimos constituye, ¿no? Esta seguridad alimentaria que requiere nuestra población, ¿no? Dicho esto, un poco también para poner el contexto, definir, ¿no? Cómo es que el Ministerio entiende este tema de pérdida y desperdicio de alimento, ¿no? Y qué es la reducción y cantidad de la cantidad o calidad de alimentos a lo largo de la cadena agroalimentaria, ¿no? Tenemos en la parte baja los distintos eslabones, ¿no? En donde se van identificando momentos de pérdida o desperdicio de alimentos y en donde estamos llamados a tomar acciones, ¿no? Para reducir o prevenir justamente esta reducción, ¿no? Tenemos algunos ejemplos para hacerlo un poco más visible, ya también lo ha ejemplificado muy bien el expositor de Simba, ¿no? Donde vemos que pues, hay una serie de desperdicios que se generan y que también tienen un gran impacto ambiental, ¿no? En el caso aquí de las pérdidas, son las que se producen desde la producción hasta el punto de venta, ¿no? Puede ser en el manipuleo, en el transporte, en el manejo post cosecha, y definitivamente en todo ese traslado, ¿no? Los alimentos suelen pues, deteriorarse, ¿no? Con lo cual no solo tenemos menos cantidad de productos disponibles, sino que esto podría afectar también el componente nutricional de cada uno de estos productos. Y luego está la fase de desperdicio de alimentos, ¿no? Que sucede desde el punto de venta hasta el consumo, ¿no? Aquí un factor importante es la decisión que toma el consumidor, ya sea al comprar estos productos en un lugar de expendio, un mercado, una bodega o un restaurante, y hasta que los consume y decide finalmente desperdiciarlos, ¿no? No terminar ese plato de comida o dejar que ciertos productos tal vez se malogren en la refrigeradora. A veces de manera inconsciente, pero lo hacemos porque no planificamos correctamente nuestras compras o simplemente son hábitos que hemos tenido pues, durante mucho tiempo. Bueno, ante esta problemática, comentarles que ya el Ministerio ha venido trabajando todo este respaldo institucional, el respaldo normativo para poder dar espacio a una serie de iniciativas y actividades o acciones que se puedan implementar para contrarrestar esta situación. Bueno, en primer lugar, comentar este Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que nació en el 2015, en donde ya se identificaba la promoción de mecanismos para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Posteriormente, ya se concretó una iniciativa específica para este tema, ¿no? En el 2019 se aprobó la ley que promueve la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, en donde se declara de necesidad e interés público la elaboración de alimentos de lineamientos sobre la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Y se le da el rol y el liderazgo a Midagri para poder coordinar, ¿no? Estas acciones con todos los sectores involucrados. Toda ley necesita un reglamento, así que se trabajó este y en el 2020 se logró su aprobación, en donde ya se planteaban acciones más específicas, ¿no? Acciones vinculadas a capacitaciones y buenas prácticas, el establecimiento de estrategias para fomentar la investigación también, ¿no? En esta materia, así como temas vinculados a educación, a la coordinación intersectorial, y se instituyó el Día de la Concientización para la Reducción y Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos el 12 de marzo de cada año. Este reglamento en realidad da estos
las líneas de política, ¿no? Para que se puedan realizar intervenciones, ¿no? Y aquí lo importante que queríamos destacar es que como parte de estos dispositivos normativos es muy importante el enfoque nutricional, ¿no? Porque más allá de que podamos posteriormente trabajar los residuos que se generen, lo que queremos es evitarlo, ¿no? Prevenir que se convierta en un residuo para poder aprovechar ese alimento que aún tiene un valor nutricional para el consumo humano, ¿no? Y en este caso, sobre todo con la situación de hambre que tenemos o para las poblaciones vulnerables que no, pues, cubren sus necesidades calóricas, ¿no? Entonces, esta normativa tiene ese fuerte enfoque, ¿no? Y bueno, en ellos se está trabajando, ¿no? Y aquí solo para complementar lo que había comentado Melanie, es que efectivamente para la elaboración de estos lineamientos, que están aquí en esta cajita negra, tenemos el apoyo de la FAO en Perú, ¿no? Estamos trabajando con ciertos expertos, entre ellos Melanie, para poder contar con estos lineamientos, trabajar también un programa de buenas prácticas y empezar la construcción de este programa o proyecto que permita viabilizar y movilizar recursos también para estas acciones. El país cuenta también con otra normativa relacionada a esta materia. Tenemos otras leyes relacionadas a la donación de alimentos, leyes vinculadas a la gestión integral de residuos sólidos, en este caso gestionada directamente por el Ministerio del Ambiente, y hay otra ley recientemente aprobada, también vinculada a la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen de Agricultura Familiar, ¿no? Que creo que vemos que puede complementar muy bien, porque desde el punto de vista de Midagri, nuestro público objetivo es el agricultor y el productor. Entonces necesitamos trabajar mecanismos de buenas prácticas con ellos directamente. Y finalmente, respecto a PDA exclusivamente, ¿no? Indicarles que estamos entre estas acciones de promoción y sensibilización, ¿no? Hemos lanzado la segunda edición del premio a las buenas prácticas para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, que está abierto en la convocatoria hasta el 31 de octubre. Entonces dejo acá los datos, y si hay algún interesado de Perú en poder postular, estaremos atentos a recibir estas postulaciones y poder realizar el reconocimiento, ¿no? Este premio principalmente lo que busca es reconocer, valorar estas buenas prácticas y promover su potencial réplica, ¿no? A nivel nacional. Ok, ahora en una segunda parte comentarles sobre los avances respecto a la hoja de ruta de economía circular, que en realidad es un trabajo un poco más amplio, porque abarca ya toda la cadena y va más allá de la gestión, ¿no? De prevenir simplemente la reducción para el consumo humano, sino es poder trabajar en conjunto con toda la cadena para cambiar, ¿no? De un sistema lineal a un sistema circular. Entonces, aquí voy a tratar de ir también rápido para alcanzar con los tiempos. Y bueno, además de todo este movimiento que digamos ha vivido ya en el Perú respecto a la economía circular, ¿no? Que de hecho el Ministerio del Ambiente inició para sensibilizar a los funcionarios públicos, para evidenciar la importancia de trabajar un enfoque circular. El Ministerio desde el año 2019 justamente empezó su exploración en esta materia, participó en muchos espacios con MINAM, y efectivamente se confirmó que este enfoque es importante, ¿no? Por muchas razones, y en el agro aún más, ¿no? Pareciera que este enfoque nació para el sector agricultura, ¿no? Por su fuerte vinculación que tiene con el impacto ambiental, por esta presión existente sobre los recursos naturales, por otras situaciones ya de índole social, como es este crecimiento poblacional, que eso es inminente, ¿no? Ya lo vivimos, y hay no solo temas de migración, sino la gran pregunta es cómo se van a alimentar ¿no? Estas personas a futuro, ¿no? Y cómo vamos a garantizar esos alimentos. Luego, cómo generamos que, si queremos ser más circulares y más
conscientes, ¿no? Con nuestro impacto y nuestra huella ambiental, cómo podemos hacer que eso se sume o se refleje en una eficiencia de costos también, ¿no? Al utilizar las materias primas. Todo esto puede conllevar inclusive a temas de innovación social, nuevos emprendimientos que surjan, porque hay que movilizar, las sociedades se tienen que movilizar y poco a poco, ¿no? E ir cambiando este paradigma, ¿no? De la producción lineal a una producción circular, en donde no solo se reutilizan los insumos para que vuelvan a ser materias primas, sino porque ya tenemos una mirada en la que necesitamos que nuestras actividades productivas reduzcan su impacto, ¿no? En el mundo, sobre todo con todo lo que hemos vivido en este último periodo de pandemia, en que creo que hemos tomado mayor conciencia, ¿no? De nuestros actos. Y bueno, por todo ello es que se empezó a trabajar con mayor fuerza esta iniciativa relacionada a la hoja de ruta de economía circular en el sector agrario. Aquí de manera rápida indicarles, ¿no? Un poco el proceso de elaboración de este trabajo, desde la propuesta inicial con un mapeo de actores, un diagnóstico situacional y una serie de talleres y procesos de sistematización y talleres participativos, ¿no? Para recoger aportes. Posteriormente un proceso de validación en donde ya con una primera propuesta recibir comentarios a través de una prepublicación que se realizó este año, hace unos meses. Se emitió una resolución ministerial para recibir comentarios del público. Y bueno, actualmente nos encontramos en este periodo con esta fase de sistematizar, ¿no? De hecho, ya tenemos una versión, borrador, una segunda versión, pero que todavía se está afinando a nivel interno porque hay responsables, ¿no? Distintos responsables que dependen de Midagri y que pues se necesitan ahí validar todas esas acciones identificadas, ¿no? Y posteriormente lo que se espera es que esta hoja de ruta sea aprobada con decreto supremo y que, bueno, ya se empiece su trabajo de difusión e implementación. Entonces, para un poco narrar un poco estos pasos que les he contado, voy a resumir en las siguientes láminas algunas de estas acciones de manera muy rápida. Como parte del diagnóstico, mencionar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, se analizaron los proyectos financiados por el programa de innovación agraria que se tenía activo hasta este año, en donde se identificaron que efectivamente había muchos de estos proyectos que ya contaban con muchos elementos circulares, ¿no? Y se identificaron proyectos que, por ejemplo, están enfocados en el desarrollo productivo, ¿no? En donde ya se contemplaban trabajos relacionados a la generación de abono, a la generación de energía o de alimento para animales. Se identificaron también otros relacionados a eficiencia productiva, donde se veía la asistencia técnica reutilizar el proceso, la materia prima, perdón, o ese futuro residuo en el proceso productivo. Y el desarrollo de nuevos negocios, que también era muy interesante, porque no necesariamente se volvían circulares para incorporarlo en el mismo proceso, sino que se conectaban con nuevos sectores o con nuevos productos, generando ahí una suerte de simbiosis industrial que ya se estaban generando y, digamos, sin que ellos estén plenamente conscientes de que eso ya era circularidad, ¿no? Así como ello, ese análisis de proyectos, como parte del diagnóstico, se analizaron, se identificaron 27 cadenas de valor con potencial de incorporar el enfoque circular a través de distintas entrevistas de estos casos de éxitos identificados, ¿no? Evaluando sobre todo criterios económicos, ¿no? De productividad, de volumen, producción, de su desempeño ambiental, ¿no? El uso de los recursos y también de su potencial de circularidad en la gestión de residuos. Entonces tenemos estas 27 cadenas, entre ellas, bueno, el tema de frutas, hortalizas, menestras y granos, y también de cereales y productos industriales, que son parte de este diagnóstico que se ha trabajado previo y en paralelo al desarrollo de la hoja de ruta. Asimismo, se identificaron modelos de negocio circular que nos den luces de cómo ya se estaba trabajando este tema en el país.
se agruparon estas iniciativas en base al análisis de Architecture Strategy del 2014, ¿no? Que propone 5 modelos de negocios, ¿no? Desde oferta circular, de recuperación de recursos, de extensión de vida útil, de plataformas o espacios para poder compartir un producto o servicio, y el mismo producto final como servicio, ¿no? Que es la prestación en el lugar donde se generan o son utilizados estos productos por varios clientes. Y bueno, hemos identificado algunas empresas que están en pantalla, una de ellas, por ejemplo, Simba, que nos acompañó en el panel anterior, y veíamos que ya se estaba desarrollando este ecosistema, si se quiere, circular, ¿no? En el sector agrario, que tiene pues diversos impactos, ¿no? Ambientales, sociales, y que finalmente contribuyen a que seamos más circulares, ¿no? Luego de realizar este diagnóstico y en paralelo un poco, ¿no? Avanzando en el desarrollo de la hoja de ruta, comentarles que se han realizado 5 talleres participativos con distintos actores del sector para justamente identificar cuáles serían estas líneas estratégicas en donde el ministerio iba a apuntar todas sus líneas para la construcción de esta hoja de ruta. De esta identificación, finalmente nos quedamos con 56 acciones, ¿no? En distintos componentes que están en el lado derecho, ¿no? De fortalecimiento de desarrollo sectorial, optimización circular. Disculpa, tienes un minuto. Ok, María Fernanda, gracias. Optimización circular, incorporación del enfoque de economía circular en las políticas y normas, el impulso de modelos de negocios circulares y la promoción de la cultura circular, ¿no? Todas estas acciones fueron las que se presentaron en la prepublicación y ya posteriormente, como les indicaba ya en esta etapa de sistematizar los aportes, hemos recibido 105 aportes y comentarios a la propuesta. Se han acogido 83 y bueno, estamos finalizando este proceso para poder volver a socializar y posteriormente promover la aprobación mediante decreto supremo, ¿no? Digamos que esto nos va a dar un marco legal adicional, ¿no? Y va a respaldar la promoción de todas estas iniciativas que ya se están realizando, esperamos que se repliquen además, se multipliquen, ¿no? En el país, ¿no? A partir de este respaldo normativo. Como resumen, ¿no? Estos 5 enfoques, ahora con esta nueva sistematización, ¿no? Estamos quedando así en un promedio de 15 acciones por cada enfoque, ¿no? Y se han incluido también indicadores y responsables, ¿no? Que ya lo van a ver posteriormente cuando se pueda publicar la norma. Y para cerrar, destacar algunas de las principales acciones temáticas que se están considerando en esta hoja de ruta, ¿no? Tenemos acciones relacionadas al uso eficiente de insumos agropecuarios, sistemas también de medición, ¿no? E indicadores, ¿no? Que es muy importante porque de hecho esa parte estadística es carente, ¿no? Debido a que este es un nuevo enfoque que hay que incorporar en la medición actual que tienen los gobiernos, ¿no? Entonces hay que trabajar estos sistemas de medición. Se han incorporado también acciones vinculadas a vigilancia tecnológica, ¿no? Para realizar investigación, un monitoreo, el desarrollo de nuevas cadenas, y corredores agroecológicos, ¿no? Sobre todo en zonas de selva. El tema de simbiosis industrial, que creo que ya es bastante conocido por toda la comunidad, ¿no? Pero que definitivamente en el sector agrario tiene muchísimo potencial. La investigación en bioeconomía, el análisis de ciclo de vida de productos, que también, ¿no? Es un tema súper importante que se discute mucho, ¿no? en estas conversaciones de circularidad, el aprovechamiento de los subproductos, que en el caso agrario pues son muchos, y que en muchos casos todavía contienen valores nutricionales que pueden ser aprovechados, ya sea para consumo humano o para alimento también de animales, ¿no? Y los acuerdos de producción limpia, que también es una iniciativa que promueve el Ministerio del Ambiente, de la cual nos sumamos y complementa muy bien este tipo de iniciativas. Entonces, para ya redondear la presentación, indicarles que estos dos elementos de
la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no? Ha sido la primera iniciativa que el Ministerio empezó a trabajar y para la cual ya se han concretado las iniciativas normativas, ya tenemos una ley y un reglamento, y posteriormente surgió el tema de economía circular, el cual permite que trabajemos de manera holística toda la problemática, ¿no? Y para lo cual también se están ya trabajando esta hoja de ruta, ¿no? Que esperamos pueda ser aprobada este año. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias, Carolina, por profundizar también este proceso de la hoja de ruta del sector, que creo que también es algo muy reciente, también muy, muy nuevo, que tal vez no todos nuestros participantes conocían, entonces qué bueno que lo hayamos podido ver a detalle. Ahora tenemos algunos minutitos para las preguntas. Sé que han estado haciendo muchas consultas en el chat y he tratado de agruparlas un poquito para tener una participación adicional de nuestros panelistas. Voy a ir primero con Pipo. Nos comentaste, Pipo, mejor dicho, en el inicio de Simba, parte del modelo de negocio y parte de los clientes eran del rubro gastronómico, ¿no? La mayoría de ellos restaurantes. Y mencionaste que en este último año, sobre todo, se han sumado muchas nuevas empresas. Como esa lámina se pasó como un poco rápido, vi que habían empresas de diferentes rubros. Y mi pregunta ahí sería, ¿cuál crees tú que son las motivaciones para que estas empresas, no necesariamente relacionadas al rubro gastronómico, se estén sumando a la iniciativa y a los servicios que ofrece Simba? Tienes un minuto, por favor, para responder. Gracias. Buenísimo. Respondo en un tuit. En resumen, yo creo que se suman uno porque hay un cambio normativo, un cambio en la conciencia sobre la normativa que ya existe desde fines del 2017, que la segregación y la recolección selectiva y la valorización siempre que sea posible, hoy son una obligación legal, ¿no? Y eso sí es súper importante. Lo otro es que las empresas tienen generalmente, especialmente las multinacionales, estándares altos de metas de sostenibilidad que son metas operativas, como llevar cero residuos a relleno sanitario. Esto es una meta súper estándar en corporaciones grandes que se toman la sostenibilidad en serio. Entonces, en el Perú es muy difícil cumplir esa meta así nomás, y nosotros estamos dando una solución que les permite hacer eso y de manera integral, ¿no? Entonces, eso está siendo valorado bastante y lo hacemos de manera bien competitiva económicamente, que también es obviamente importante y más en un contexto económico como el que nos encontramos. Entonces creo que la combinación de esos factores y la confiabilidad que hemos ido construyendo hace que hoy nos vean cada vez más como una opción interesante. Perfecto, Pipo, muchas gracias. Y también ahí te transmito las felicitaciones que estuvieron haciendo también por el chat. Melanie, también teníamos varias preguntas para ti en realidad, pero las estoy tratando de resumir. Las preguntas eran relacionadas al proyecto de pérdidas, el proyecto de cuantificación de las PDAs que mencionaste específicamente de una empresa, ¿no? Y cómo tú crees que ese proyecto piloto o primer proyecto podría tener impacto si se realiza a nivel nacional. ¿Y qué nivel de inversión se necesitaría o qué cambios culturales se requieren para ello? Gracias por la pregunta. Dejé algunos comentarios en los Q&A, así que si es que quieren revisarlo a más detalle, les invito a que lo vean. Algo importante es la adopción, ¿no es cierto? Hay un montón de documentos en todas partes, metodologías, hay millones de importantes del proceso de adopción. Y el objetivo que tiene WWF y que tiene el FAO y cientos de organizaciones, en realidad, bueno, digamos decenas de organizaciones que están trabajando en este tema, es justamente que estos recursos se utilicen. Y justamente, como mencionaba en el comentario, WWF ahora está trabajando en una
especie de incentivos para visibilizar quiénes están haciendo estos esfuerzos y que exista pues mayor interés. Y creo que por eso también es importante lo que mencionaba Carolina del premio de PDAs, porque esto lo que hace es visibilizar que existen estrategias que se están implementando y que pueden ser replicadas fácilmente en los contextos en los que estamos. Con respecto a la inversión, creo que eso es algo súper importante. Yo lo mencionaba en el comentario como estos low hanging fruits. ¿Qué son estos? Son estas oportunidades de bajo costo que están ahí listísimas para agarrar y están completamente maduras y son muy baratas de implementar, separar los alimentos, asegurarse de que si es que, bueno, hay en diferentes, en cada una de las etapas tenemos estas oportunidades de bajo costo y de alto impacto. Y algo interesante, por ejemplo, en el servicio de los restaurantes, es no poner tanta ensalada y tanto arroz a la gente que no lo, porque eso es lo que más sobra en los restaurantes y en los servicios. Y pues muchas veces hay muchas limitaciones porque tienen porciones y están cerrados y además tienen preempacado, que eso tiene otros impactos en la economía circular además, y que pueden reducirse significativamente costos para las instituciones y también que lo que termina siendo costos para las ciudades. En el manejo de estos desperdicios, como también lo menciona Pipo. Entonces, las inversiones varían mucho dependiendo de las necesidades de cada empresa, pero lo importante es empezar por las de más bajo costo y que pueden tener mayor impacto. Y esto se hace en un ejercicio que también lo mencionamos en la metodología, que espero pueda estar disponible para todos ustedes pronto. Muchísimas gracias, Melanie. Y por último también Carolina, tenían una consulta sobre oportunidades de financiamiento, pero creo que tú ya la respondiste muy bien presentando este concurso. Y otra de las consultas era sobre alguna base de datos donde se pueda acceder a temas de encadenamientos productivos, de transformación de materia prima, si esto está disponible dentro del ministerio, dentro de Midagri. Gracias, María Fernanda. Bueno, la base de datos entiendo que quieren identificar actores para poder lograr estos encadenamientos. Digamos, directamente si es esa la consulta, no contamos todavía con un sistema que recopile esos datos o que vincule, ¿no?, este tipo de iniciativas. Sin embargo, les puedo comentar que con el Ministerio del Ambiente, ¿no?, se está trabajando una plataforma de Perú Circular, en donde justamente se van a poner muchos materiales, recursos, y se van a compartir experiencias también para que estén a disposición del público, ¿no?, o de estos distintos actores, ¿no?, de la cadena. Y en esta plataforma que se está recién desarrollando, de hecho hemos tenido unos talleres para desarrollar todos los componentes de la plataforma. O sea, va a ser una plataforma digital que va a estar a disposición de todos, a eso me refiero. Va a haber un grupo de trabajo sectorial y uno de los primeros temas que se va a abordar dentro de esta plataforma va a ser el del sector agrario, ¿no?, con estos distintos recursos, materiales, casos, entre otras cosas, ¿no? Así que espero pronto se pueda anunciar, ¿no? Y debido a que el sector agrario va a ser un actor activo en esta plataforma, nosotros también estaremos, ¿no?, apoyando su promoción y desarrollo. Excelente, muchísimas gracias, Carolina. Como tú dijiste, pareciera que la economía circular nació para el sector de agricultura, así que esperamos tener también muchas noticias al respecto. Les agradezco nuevamente a ti, Carolina, a Melanie y a Pipo por haberse sumado a este panel dentro del Festival de Economía Circular. También agradecerle a los asistentes por sus preguntas, por estar súper motivados también durante estos días y el intercambio constante ahí en el espacio del chat. Y ahora le voy a dar la palabra a Paula, quien nos va a comentar un poco sobre lo que se viene para el día de mañana. Muchas gracias y adelante, Paula. Muchas gracias, Mafer.
Felicitaciones por las excelentes presentaciones a todos los participantes. Muchas gracias también a todo el público por acompañarnos en este segundo día del Festival Vaivén. Los invitamos a conectarse el día de mañana para participar en tres paneles. El primero abordará la basura electrónica y la minería urbana para saber dónde nos encontramos respecto a esta materia. El segundo panel hablará sobre simbiosis industrial y economía circular. Y finalmente, imaginaremos la circularidad siendo una iniciativa mundial que llega a Latinoamérica sin duda para quedarse. Agradecemos nuevamente a cada uno de nuestros invitados e invitadas y a las instituciones organizadoras, el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, ECLACAS, a los socios estratégicos de la Coalición de Economía Circular para América Latina, especialmente al equipo de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y sin más que agregar, los dejo invitados e invitadas a participar mañana desde las 9 a.m. hora Perú. Pueden revisar toda nuestra programación en www.festivaleconomiacircular.com y también pueden seguir las cuentas de ECLACAS y de la coalición en redes sociales. Específicamente los dejo más que invitados a seguir el canal de YouTube de ECLACAS, donde podrán encontrar la jornada de hoy y de ayer grabadas, por si necesitan revivir alguno de los paneles o necesitan abordar más detalles o incluso compartirlos con aquellas personas que se pudieron perder esta oportunidad de participar, pero que se interesan por estos temas tan contingentes a la actualidad de hoy. Así que muchas gracias, que tengan un excelente miércoles y nos vemos mañana. Chao, chao. América Latina y el Caribe representa una de las regiones del mundo con mayor diversidad biológica, étnica, cultural y geográfica. En la región, la economía circular ha ganado prominencia y atención política de alto nivel en los últimos años, ya que ofrece un modelo de desarrollo alternativo, más resiliente y alineado con los ODS. En ese contexto, nace la Coalición de Economía Circular en América Latina y el Caribe, creada formalmente en el Foro de Ministros de Medio Ambiente en febrero de 2021. Somos una plataforma regional para mejorar la cooperación interministerial, multisectorial y multiactor. Nos hemos propuesto aumentar el conocimiento y la comprensión sobre la economía circular, fomentar la formación y capacitación y viabilizar la asistencia técnica para el desarrollo de políticas públicas de economía circular y de consumo y producción sostenibles. Una visión regional. Nuestra visión, diseñada por y para América Latina y el Caribe, toma en consideración la historia y el patrimonio cultural de la región y contexto socioeconómico. ¿Qué buscamos? 1. Ofrecer soluciones circulares frente a cuatro grandes desafíos: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los residuos y la contaminación, y la generación de empleo y equidad social. 2. Crear oportunidades innovadoras circulares para ofrecer una recuperación resiliente donde se regeneren los ecosistemas naturales con productos y materiales en uso permanente, manteniendo su valor a lo largo de las cadenas de valor para contribuir a la generación de empleo inclusivo y al desarrollo de competencias, sin dejar a nadie atrás. 3. Cooperación de vanguardia. Trabajar juntos con los gobiernos como actores clave para definir y facilitar la transición circular. Hacer alianzas con las empresas como implementadores esenciales para la innovación a nuevos modelos de negocio para esta transición. Todos nosotros como consumidores asumir el poder de demandar y generar cambios para la innovación social y circular. Y fortalecer el compromiso de entidades financieras que habiliten oportunidades para hacer realidad la economía circular. Esta es la oportunidad para avanzar hacia una economía circular e inclusiva. Únete a la Coalición de Economía Circular. América Latina.